Amigos de Color TV, gracias por continuar con nosotros y es momento de presentarle a usted en Mis Noticias la sección de Vida Municipal. Esta vez nos fuimos hasta el Cantón de Aguirre y fuimos recibidos ahí por la alcaldesa, quien nos comentó acerca de un nuevo Sensinay que se estará abriendo próximamente, que cumplirá con la función de red de cuido, proyecto que fue implementado por nuestro actual gobierno. Ella nos comentó acerca de lo difícil que fue acabar con este proyecto, pero que próximamente se estará abriendo. En estas imágenes le presentaremos la información completa. Gracias al Proyecto Nacional Red de Cuido Infantil, impulsado por el Gobierno de la República, Quepos ahora contará con un nuevo Sensinay, el cual albergará a cientos de niños en la región. La Municipalidad de Aguirre luchó hasta el cansancio para la promoción de este centro infantil. Contará con los servicios de cuido, alimentación y leche materna. Además, posee modernas instalaciones, en las que los educadores podrán desarrollar de mejor manera las habilidades y cogniciones del niño. La alcaldesa Isabel León conversó con Mis Noticias y nos comentó acerca de la realización del proyecto. Ahora las madres del Cantón de Aguirre podrán estar más tranquilas y salir a sus trabajos o quedarse en el hogar realizando sus quehaceres, debido a que contarán con el apoyo de este nuevo centro, en el cual sus niños y niñas estarán en buenas manos. Estamos en Vida Municipal comunicándole las obras de su municipalidad y estamos con la alcaldesa del Cantón de Aguirre, doña Isabel León, justamente en una de las obras que ya la municipalidad de este cantón puntarenense ha generado en obra pública y ha generado en obra para beneficio de sus habitantes. Nos encontramos en el Secudi. A nuestras espaldas está la construcción de aproximadamente 2.500 metros que se están usando y que ya formarán parte a partir de los próximos meses para atención de 100 niños aproximadamente. Pero dejemos que sea la propia alcaldesa, doña Isabel León, que nos comente acerca de esta importante obra que está haciendo la municipalidad del Cantón de Aguirre en beneficio de sus pobladores. Doña Isabel, bienvenida a Vida Municipal y de verdad muy contentos porque vemos que hay obras que se están haciendo. Sí, y muy contentos de que sea una obra en beneficio sobre todo de la niñez. Nosotros empezamos este proyecto el año pasado, empezamos gracias al apoyo de la Presidencia de la República, gracias al apoyo del proyecto Red de Cuido, y esta es una obra que va a beneficiar justamente a la población o al centro de población de mayor, más grande más bien que tenemos en el cantón. Estamos hablando de la comunidad de la Inmaculada, donde... ¿Cuánta gente vive aquí en la Inmaculada aproximadamente? En la Inmaculada podemos tener más de 15.000 personas viviendo. Nosotros tenemos el centro mayor de población, y esto es un sector grande, esto nació como un precario en algunos de estos sectores. Esto era una finca del CNP donde estamos en este momento, y gracias al apoyo también del CNP que nos ha donado el terreno en el que estamos, hemos podido iniciar la obra. Ahorita estamos esperando que para el mes de marzo podamos estar ya en operación. 100 niños más o menos van a estar aquí beneficiándose. Esta es la primera red de cuido que tiene el Cantón de Aguirre, pero esperamos que podamos abrir alguna otra de continuarse el programa, por supuesto. Doña Isabel, usted nos hablaba de esos terrenos que justamente a nivel cronológico, hablemos un poco a nivel cronológico en cuanto al tiempo. Esto era el CNP, no se estaba usando. Ustedes, para poder poner un clavo en un terreno, tiene que estar inscrito. ¿Y desde cuándo se dio ese proceso de inscripción de título de propiedad a nombre de la municipalidad? Ok, el terreno había sido, de hecho, el decreto para la donación del terreno a varias instituciones surgió desde la administración de don Oscar Arias. Ahí nos hemos, por algunas situaciones especiales que se han presentado, retrasado en el proceso de inscripción. Nosotros empezamos en el 2012 a hacerla, ya a meterle fuerte al tema de la titulación de esta área, y Red de Cuido para otro espacio, ¿verdad? De hecho, esperamos iniciar el proyecto de Red de Cuido hasta poder tener el área en la que estamos ahorita a nombre de la municipalidad. Eso lo pudimos obtener casi que el lunes santo del año pasado. Una bendición. Absolutamente, debo decirle que así es. El lunes santo estábamos firmando ya en la notaría del estado
la inscripción del terreno y a partir de ahí, con los tiempos que tuvimos que llevar. Pero eso fue del 2012. 2013 ya pudimos nosotros firmar. Le digo que iniciamos en 2012, pero hasta 2013 pudimos firmar. Fue como un ratito de sufrir, porque estábamos con este proyecto esperando, con este proyecto aprobado y en espera de. Pero bueno, gracias a Dios se dio y aquí estamos y ya a punto de empezar. Bien. Detalle importantísimo de las obras que se hacen. Las municipalidades, los alcaldes de su cantón, el alcalde de su cantón, si usted nos escucha y nos ve a través de Color TV en el Puerto o en Esparza, en San Mateo, Orotina, en el cantón de Garavito, Parrita, y aquí mismo en el cantón de Aguirre, sepa que los alcaldes están trabajando. Y nosotros estamos llegando hasta donde están las obras, justamente para mostrar el trabajo que están haciendo en beneficio de su cantón. Estamos en Vida Municipal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más.